¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, cabrón? Antes se pongan los ¿puedo sentar, joven? Cuéntanos, coordinador, aquí siempre que vemos personas, ustedes llegan y la revisan. ¿En qué consiste esto? Es revisión preventiva. Si traen algún arma o, en este caso, drogas. Totalmente yo no sé si ocurrió nada. Es más que nada prevención, no es por molestarlos ni mucho menos. Únicamente se va a hacer recomendación que se van a estar ingiriendo dentro de lo que es el billar, en vía pública. Por hoy nada más se les va a dar la atención y hacerles la recomendación, para no de llevarnos los asegurados. Entonces eso está mal, que estén afuera tomando. Para conocimiento de ustedes, señores, para ingerir allá adentro, los que estén tomando. A la siguiente vez ahora sí nos lo vamos a llevar. Al que esté tomando, mejor adentro, y los, ya los que no estén tomando, aquí afuera. ¿Qué opinan ustedes de estas revisiones y de estas especificaciones que les dan los oficiales? No, está bien. Pues está muy bien lo que dicen. ¿Alguna vez habían venido y les habían dicho que estaba mal tomar afuera? No, aquí no, por ejemplo, aquí no. ¿Y qué opinan de esto? ¿Se les parece bien o les parece mal? No, está bien. Por una parte está bien porque andan revisando y así pues ¿sabes? Las camaradas vagos pues no se acercan mucho, ¿verdad? Okay. Por esa parte está bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde? ¿Cómo se llama aquí? Torreón de los Pastores. Torreón de los Pastores. Muy bien. Bueno, pues ahí está ya. Se las perdonaron. Sí. Pagando del horario. Pero los que yo no tomo agua, no me voy a hacer.